integral. Entonces, voy a empezar con algunas definiciones importantes. Sea f una función de AB en R acotada. Voy a introducir la definición de lo que significa que sea acotada. Se dice que F es acotada si existe, digamos, un número M positivo, tal que valor absoluto de f de x es menor o igual que m. Esto significa lo siguiente, jóvenes, que si por ejemplo aquí tienen a y aquí tienen b, quiere decir que la gráfica está entre dos rayas. Si aquí está M, ¿verdad? Y aquí estará menos M. Quiere decir que la gráfica no rebasa estas dos rayas. Cuando se tenga esta situación, vamos a decir que la función es acotada en el intervalo cerrado AB. Importantísimo, jóvenes, entender lo que es una función acotada. Será nuestro marco de referencia en lo sucesivo. Prácticamente el 90% del curso trataré con funciones acotadas. Por ejemplo, si ustedes consideran la función f, por ejemplo, definida en el intervalo 0,1 en R, y cuya regla de correspondencia, por ejemplo, es 1 entre x, bueno, ustedes saben que la gráfica de esta función es un pedazo de hipérbola. Un pedazo de hipérbola, este es el origen, esto es el eje x, esto es el eje y, y no existe ninguna m tal que los valores de la función sean menores o iguales que m, porque cuando x tiende a 0, esta función tiende a infinito. Entonces, este es un ejemplo, no es acotada. Si tienen alguna pregunta, adelante, jóvenes. Y si ya quedó claro lo que significa que una función sea acotada, bueno, pues entonces ya empezamos a describir uno de los problemas que motivarán el concepto de la integral de Riemann. Voy a platicarles sobre varios problemas que conducen a la integral de Riemann. Algo análogo a lo que ustedes hicieron en su curso de cálculo diferencial. Para introducir el concepto de derivada, plantearon varios problemas que condujo al concepto de la derivada. Por ejemplo, formularon el concepto de pendiente de recta tangente. Plantearon el problema de la velocidad. Plantearon el problema de la densidad si se tiene una función de masa. Plantearon lo que es la corriente si tienen una función que proporciona la carga. Finalmente, ustedes, todos esos ejemplos les condujo a un límite del siguiente estilo. El límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Si este límite existe, ustedes lo denotaron así y le llamaron la derivada de f en x. ¿Verdad? Si les pregunto, jóvenes,
si una función es diferenciable en x, ¿qué cosa es la derivada de f en x? ¿Qué es la derivada de f en x? No. Un número. Es un límite, ¿no? Una aproximación. No, es, bueno, ese es el límite, pero ese límite, si existe, es un número. Por lo tanto, la derivada de una función es un número. Es importante que quede claro que la derivada de una función real, de variable real, diferenciable en un punto, su derivada de la función en ese punto es un número real. Y la derivada de una función es otra función. Bien, si les hubiese preguntado cuál es la interpretación o algunas interpretaciones de ese número, ustedes dirían, pues depende, si la función f representa la función de posición de una partícula, entonces ese número representa la velocidad. Si me interesa la gráfica de esa función y quiero interpretar geométricamente la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, por favor, no me vayan a decir que la derivada de una función es la pendiente, a menos que hubiese preguntado alguna interpretación geométrica de la derivada. ¿Vamos bien? Sí, porque imagínense que si al rato contestan, por ejemplo, qué es la velocidad y quiero estudiar economía, entonces digo, ¿a mí qué me importa la velocidad si voy a estudiar cuestiones como utilidades, costos, ganancias, etcétera, conceptos de la economía? Y es importantísimo el cálculo diferencial. En cambio, si dicen que la derivada de una función es un número y se interpreta desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, si la función representa una función de costo, la derivada se interpreta como el costo marginal. ¿Vamos bien? Y en ese momento empieza a ser muy útiles, demasiado útil para las gentes que estudian economía. Entonces, algo parecido voy a hacer con la integral. Voy a motivar con varios problemas, en particular consideraré el problema del área, pero no me vayan a decir después que la integral es el área. O si, por ejemplo, interpreto la integral como la masa dada una función de densidad, no me vayan a decir que es la masa. Son interpretaciones. Vamos a ver que la integral de una función definida en un intervalo cerrado a B, si existe, va a ser un número real. Y ese número real tiene varias interpretaciones. A ver, jóvenes, entonces voy a plantear un problema para motivar el límite. El problema que tengo o que voy a analizar, considero una función acotada, por ejemplo esta, definida en el intervalo cerrado AB. Este es el eje X, este es el eje Y, y esto es la gráfica de la función f. Es la gráfica. Problema. Quiero definir objetivo. Vamos a poner objetivo. Objetivo. Definir y calcular el área de la región R. Vamos a poner una R así. Esta es la región. De manera precisa, la región R es el conjunto de puntos XY, fíjense, es el conjunto de puntos en el plano, tal que A menor o igual que X menor o igual que B. Y de acuerdo a la notación que hice aquí, voy a suponer que F de X es acotada y mayor o igual a cero. Mayor o igual a cero.
Está muy pegado eso de acero. Mayor o igual a cero. Y en lo sucesivo, bueno, pues ya saben que esto lo vamos a denotar así. F de X mayor o igual a cero para X en AB. Bien. Y entonces aquí ponemos 0 menor o igual que Y menor o igual que F de X. Esta es una manera de describir la región R. Es el conjunto de parejas ordenadas de números reales, tales que X está entre A y B, y Y es mayor o igual a 0 y menor o igual que F de X. Entonces, incluso voy a poner una notación para el área de R. Es decir, vamos a poner A de R, por ejemplo. Quiero definir lo que es el área de esa región y decirles cómo se calcula. Bien, bien. Esta idea la voy a utilizar con demasiada frecuencia. Voy a dividir esta región en subregiones, como lo estoy indicando. Digamos a cada una de estas regiones, a la yésima, por ejemplo, le voy a llamar RI. Si gustan, podemos describir también RI como un conjunto de parejas ordenadas de números reales. Y la región R, como ustedes ven, es la unión de R1, unión R2, unión RN. Si divido el intervalo AB en N subintervalos, si se divide AB en N subintervalos, incluso esto lo podemos hacer de manera precisa introduciendo una partición. Entonces voy a definir lo que es una partición para describir cada uno de los RI. Se dice, otra definición, se dice que P, y es un conjunto X0 hasta XN, es una partición del intervalo cerrado AB si sucede lo siguiente: A es igual a X0, menor que X1, podríamos poner menor que XI menos 1, menor que XI, puntos suspensivos, menor que XN, igual con B. Si esto sucede con este conjunto finito de puntos, vamos a decir que se tiene una partición del intervalo cerrado AB. Otra definición importante es la norma de la partición. Vamos a definir lo que es la norma de la partición. Se define la norma de P, y que se denota así. Que se denota así. Vamos a ponerle dos rayitas así. Como dos puntos. Norma de P es el máximo de XI menos 1, tal que I va de 1, 2 hasta N. Para ilustrar esto, voy a considerar una función particular y vamos a dar una partición y aclarar el concepto de norma de una partición. Pueden preguntar, ¿eh? Es importante. Consideremos el siguiente ejemplo.
Por ejemplo, tomemos la función f definida en el intervalo 0, 1 en R y cuya regla de correspondencia, por ejemplo, es x cuadrada. ¿Está bien? Pues voy a ilustrar esta situación. Este es, por ejemplo, suponte que esto es 1. Entonces, la gráfica de esta función es, por ejemplo, lo que acabo de trazar. Si esto es el eje X y esto es el eje Y, ¿verdad? Pues vamos a definir varias particiones. Se dice que un conjunto finito de puntos es una partición aquí del intervalo 0, 1, si el primer punto coincide con el extremo izquierdo y el último punto coincide con el 1. Por ejemplo, tú podrías tomar x0 como tiene que ser 0, x1 puede ser, por ejemplo, un cuarto, x2 igual a un medio y x3 igual a 1. Entonces, es un conjunto finito de puntos que están en el intervalo 0, 1. El primero es x0, 0, el segundo es un cuarto, el siguiente es un medio y el siguiente es 1. Como cumple con estas condiciones, este conjunto, el conjunto P, definido como 0, un cuarto, un medio, 1, es una partición del intervalo 0, 1. Y como esta, me pueden dar otras, las que ustedes quieran. Cualquier conjunto finito de puntos, en donde el primero coincide con el extremo izquierdo y el último con el extremo derecho, ordenados de esta manera, es una partición del intervalo. ¿Estamos bien? A ver, jóvenes, denme otra partición del intervalo 0, 1. Esta es una partición, vamos a llamarle P subíndice 1 a otra partición. No, pero ¿dónde? ¿Tenemos que empezar en dónde? Cero. Luego, un tercio, dos tercios, uno. ¿Esa es otra partición? ¿Estamos bien? Entonces, espero que con esto quede claro lo que es una partición de un intervalo. Es un conjunto finito de puntos, ¿verdad? Donde x0 hasta xn, de manera que el extremo izquierdo coincide con x0 y xn con b, con el extremo derecho. Con estas mismas particiones, voy a hablar de lo que es la norma. Voy a aclarar el concepto de norma de una partición. Fíjense, a lo mejor no se es muy explícito aquí, pero esta diferencia es la longitud del subintervalo xi menos 1 xi. Eso quiere decir que se tome el máximo de las longitudes de cada uno de los subintervalos determinados por la partición. En esta partición, por ejemplo, ¿cuál es la longitud del primer subintervalo? ¿Cuál es la longitud del segundo subintervalo? ¿Y cuál es la longitud del tercer subintervalo? ¿Cuál es el máximo de estos números? No, un tercio. De un tercio y un tercio. El máximo de esos números es un tercio. Por lo tanto, la norma de la partición P subíndice 1, ¿cuánto es? Es un tercio. A lo mejor, con el primer ejemplo, donde los puntos no están igualmente espaciados, queda más claro lo que es la norma de una partición. Jóvenes, ¿cuál es la longitud del primer subintervalo? ¿Cuál es la longitud del segundo subintervalo? ¿Y cuál es la longitud del tercer subintervalo? De estos números, un cuarto, un medio, ¿cuál es el mayor? Por lo tanto, la norma de esta partición, ¿cuánto vale? Un medio. Estarán de acuerdo que si se introduce una partición en el intervalo AB, podemos definir las subregiones RI. Es más, podemos describir quién es RI, jóvenes. A ver, en términos de conjuntos, es importante que aprendamos a escribir esto. ¿Cómo describimos el iésimo? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí está XI menos 1 y aquí está XI.
¿Cómo podemos describir el conjunto RI, esta subregión? Sería no sé, X, Y, tales que... Despacito. Es el conjunto... De los X, Y. De las parejas ordenadas de números reales o de puntos del plano, tales que... M0 menor o igual que... A ver, ¿cuál es el extremo izquierdo? ¿Cuál es el extremo izquierdo, jóvenes? XY menos 1. ¿Cuál es el extremo derecho? Entonces, ¿tales que qué? XY menos 1 menor o igual a X menor o igual que XY. Y 0 menor o igual que ¿quién? Que Y. Que Y. Menor o igual que F de X. Menor o igual que F de X. Ahí está la región. Y podríamos escribir aquí, desde I igual a 1, 2, hasta N. Bueno, ahora lo hemos hecho más preciso. Dividimos la región R en RI. Ahora vamos a enfrentar el problema del área. ¿Cómo definir y calcular el área de esa región? Bueno... Este problema lo dividimos en dos problemitas pequeños. Caso 1. Supóngase que F, voy a reproducir esto, que F de AB en R es constante, F de X igual a K, con K mayor que 0. K una constante. A ver, jóvenes, la gráfica de esta función, si esto es el eje X, y esto es el eje Y, y aquí tenemos el intervalo AB. ¿Cuál es la gráfica de esta función, jóvenes? Un pedazo de recta, ¿verdad? Que está sobre el intervalo AB. Y la región R es la que estoy ilustrando aquí. Jóvenes, la altura de este rectángulo es K. Por lo tanto, definimos el área de R como lo que ustedes aprendieron en primaria. Vamos a definir el área de este rectángulo como el producto de la base por la altura. ¿Estamos bien? Bien, jóvenes. Y ahora sí, enfrentamos el problema más importante. El problema más importante es el que tengo ilustrado aquí. ¿Qué sucede ahora si F no es constante? Vamos a poner caso 2. Caso 2. F no es constante. Por ejemplo, este es un caso particular de una función no constante, de su gráfica ahí. Observen lo siguiente. Si tengo una partición cuya norma es pequeñita, estarán de acuerdo que cada subregión RI ¿se puede aproximar por un rectángulo? Como por ejemplo, si pido que la función sea continua, ¿cómo son los valores de la función en la vecindad de algún, digamos, en cada subintervalo determinado por la partición si la norma es pequeña? ¿Cómo es la función? ¿Cambia mucho? ¿Cambia poquito? ¿Por definición de continuidad? Si el subintervalo es pequeñito, ¿verdad? Los valores de la función cambian poquito. Si la función es continua, pues eso va a pasar. Y entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cómo es la función en cada uno de estos subintervalos? Si la partición es suficiente pequeña, es casi constante. Casi constante. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces ahora observen lo siguiente. El siguiente paso
vamos a aproximar el área de RI. El área de RI, ya definimos la región. Esto aproximadamente, ¿qué cosa es? Observen, ¿qué cosa será? Vamos a ponerle este símbolo de que es aproximadamente. La suma de... No, como es casi un rectángulo, por lo que hemos dicho aquí, es el producto de la base por la altura. Por lo tanto, es del siguiente estilo. F de X y, por ejemplo, asterisco por X y menos 1. Donde X y asterisco pertenece al intervalo cerrado X y menos 1, X y. Desde I igual a 1, 2 hasta N. Cuando no quede claro, digan por favor, y lo ilustramos, por ejemplo, con la función f de x igual a x cuadrada o cualquier otra función no muy complicada. ¿Bien? ¿Está claro esto, jóvenes? Sí. Por lo tanto, el área de R, si existe el área de R, ya dijimos que es igual a una suma. Una forma de escribir el área de R. Bueno, primero lo voy a escribir así. Es el área de R1 más el área de R2 más puntos suspensivos más el área de Rn. ¿Están de acuerdo? Si una región se divide en varios subconjuntos que se traslapan en una línea, en este caso, está claro que el área de la suma, o aceptamos que el área de la suma tiene esta propiedad, la suma del total es igual a la suma de las áreas. Y una forma compacta de denotar esta suma es usando este símbolo. Y desde 1 hasta n, de A de RI, desde I igual a 1 hasta n. ¿Estarán de acuerdo que el área de R es igual a la suma de las áreas de cada una de las subregiones definidas en esa otra parte? ¿Bien? ¿Más o menos? O si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Debe quedar muy claro, ¿eh? Profesor, esto es parte de lo que acabas de escribir, ¿no? ¿Sí, verdad? O sea, quiere decir que esto lo voy a hacer para cada uno de los subintervalos. ¿Se refiere como remanente de lo que se quedó ahí? No. Esto quiere decir que lo estoy haciendo para cada uno de los subintervalos. Para cada una de las subregiones, estoy aproximándolos. Y estoy diciendo que esto lo voy a hacer desde 1 hasta n. A ver, jóvenes, el área de R la rebanamos en las subregiones RI. ¿Estarán de acuerdo que el área de R, o podemos suponer que el área de R tiene esta propiedad, que es igual a la suma de las áreas de los RI? Pero por lo anterior, ¿esto es aproximadamente quién? Si A de RI es aproximadamente esto, ¿esto es aproximadamente quién? La suma desde I igual a 1 hasta N. ¿De quién? De F de XI estrella o asterisco por XI menos XI menos 1. ¿Vamos bien? Ya casi termino. Ya casi termino, jóvenes. Pues por el momento, para motivar esto, bueno, voy a suponer no solamente que es acotada, sino también continua. Y continua, para que este razonamiento que digo, fíjense que F varía poquito. Por supuesto que si es acotada no podemos afirmar eso. No es constante,
y además suponemos que es continua. Además, se supone que es continua. Se supone que F es continua. Bien, jóvenes. Ahora observen lo siguiente. Si ahora tomo una partición cuya norma es menor que una partición dada, ¿qué va a pasar con la, qué va a pasar con la suma? Vamos a darle un nombre a esta suma. A la suma f de x y estrella por x y menos 1, desde igual a 1 hasta n, se le llama suma de Riemann. Suma de Riemann. Un matemático alemán que sentó las bases de este tipo de integral que vamos a ver en este curso. A la suma se le llama suma de Riemann. A ver, jóvenes, ¿qué observan? No sé si se puede observar aquí o considero un ejemplo. Cuando considero una partición más fina que otra partición, ¿qué va a pasar? Que la aproximación va a ser mayor. ¿Que la aproximación va a ser? Mejor, más precisa. Que la aproximación va a ser más precisa. ¿Todo ven eso claro, jóvenes? Sí. Ah, muy bien. Entonces, estarán de acuerdo que si ahora aplico el límite a esta suma, cuando la norma de la partición tiende a cero, entonces esto se va a aproximar al área de la región que quiero definir. Viene la definición. Con eso ya terminamos esta parte. Definición. Definición. El área de R se define como el límite de esta suma de Riemann f de x y estrella por x y menos 1 desde igual a 1 hasta n cuando la norma de la partición tiende a 0. Vamos a poner siempre que exista el límite. Siempre que exista el límite. Bien, jóvenes. De esta manera tengo una definición. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo? Definir el área de la región R. Entonces, vamos a definir el área de la región R como este límite. Y como también se trata de calcular, si aprendemos a calcular este límite, entonces podremos calcular el área de la región R. Bueno, resulta que este límite va a surgir en demasiados contextos, en exageradamente contextos. En este momento no hemos obtenido, al intentar definir y calcular el área de la región que he mencionado al inicio. Aquí lo que me gustaría que hicieran como ejercicios es encontrar aproximaciones al área de varias regiones. Por ejemplo, podemos hacer algunos si gustan, ¿verdad? Y si no, pues trabajarían con Omar. Digamos, consideremos otra vez la función f de x, f definida en el intervalo 0, 1 en R, cuya regla de correspondencia es x cuadrada. Ustedes den una partición cualquiera. A ver, denme una partición del intervalo 0, 1
Denme una partición, jóvenes. Cero. Un medio. ¿Cómo? Un décimo. Pero tiene que estar ordenada. Ah, no, pues es que había dicho un décimo. Pues quito un medio. Ponemos un décimo. ¿Otro punto? ¿O ya se cansaron? Dos décimos. Dos décimos. Y ya, con tres eso. Décimos, cuatro décimos. A ver, ¿para qué quieren trabajar tanto? Nomás queremos ilustrar con un problemita sencillo. Medio. Bueno, un medio y uno ya. Mejor no les pregunto, porque si no me van a dar 200 números aquí. Esa es una partición del intervalo 0-1, jóvenes. Vamos a calcular una suma de Riemann. Veamos. Vamos a ordenarnos aquí. Les voy a plantear muchos problemas que conducen al límite de esa suma de Riemann. Y al rato nos vamos a liberar de estas interpretaciones y vamos a introducir el concepto para funciones acotadas. Bien, a ver, jóvenes, ¿cuánto vale x0 en esa partición? Cero. ¿Cuánto vale x1? Un décimo. ¿Cuánto vale x2? Dos décimos. ¿Y cuánto vale x3? Todavía sigue, ¿verdad? x4, uno. Los x y estrella son puntos definidos en cada uno de los subintervalos. Voy a escribir aquí los subintervalos. El primero es 0, un décimo. ¿El segundo cuál es? Un décimo, dos décimos. El tercero, dos décimos, medio, medio. ¿Y el otro? Coma uno. ¿Cuál es la longitud de este subintervalo? Un décimo. Vamos a poner aquí longitud. Longitud de cada subintervalo, de los subintervalos. Subintervalos. Pues aquí es, ¿cuánto? Un décimo. ¿En este otro? Un décimo. ¿Y aquí? ¿De dos décimos a un medio la longitud es tres décimos? Sí. A ver, ¿un medio cuántos décimos son? ¿Y cinco menos dos décimos? Tienen razón. Tres décimos. ¿Y de aquí la longitud de ese subintervalo? Medio. Muy bien. Estos, ¿cuáles son los X y estrella, jóvenes? Vamos a tomar el X1 estrella, el X2 estrella, el X3 estrella y el X4 estrella. Jóvenes, X y estrella es un punto cualquiera en cada uno de los subintervalos. Puede ser el extremo izquierdo, el extremo derecho, el punto medio, el que se les dé la gana. ¿Cuál quieren que sea X1 estrella? Bueno, un décimo, como dice el compañero. X2 estrella. ¿Quién quieren que sea X2 estrella? ¿Eh? Quiero que ustedes elijan cualquier punto, puede ser el extremo derecho, el extremo izquierdo o cualquier punto en el interior de ese intervalo. Una pregunta, por ejemplo, si tomamos a X estrella 1 y es un décimo, y podemos tomar al otro también del extremo izquierdo que sea un décimo, ¿no sería el mismo? ¿No habría problema? No importa. ¿No? No, por eso se dijo, tómese X y estrella en el subintervalo cerrado, ¿verdad? ¿Cuánto quieren que sea X2 estrella, jóvenes? Un décimo. Un décimo. X3 estrella.
4 décimos, dice el compañero, o sea, 2 quintos. Vamos a poner 2 quintos. Y X4 estrella. 3 cuartos. Bien. Afortunadamente la función no está tan complicada para que ustedes que hagan un ejercicio procuren tomar cosas no complicadas. A ver, jóvenes, entonces, la suma de Riemann. La suma desde igual a 1, ¿cuántos elementos hay? ¿Cuánto vale n en este caso? 4. Y podemos escribir f de xy estrella por xy menos 1. Si quieren, para que se familiaricen primero con esta notación, vamos a desarrollarla. El primer término, ¿quién es? F de x1 estrella por x1 menos x0 más, díganme por favor, f de x2 estrella por x2 menos x1 más f de x3 estrella por x3 menos x2 más, finalmente, jóvenes, f de x4 estrella por x4 menos x3. Y entonces fíjense que para que esto sea más claro, aquí ya tenemos x1 menos x0, etcétera. Aquí nos falta evaluar f de x1 estrella. ¿Cuánto vale f de x1 estrella? Aquí tienen la función. ¿Cuál es la función? Aquí está, x cuadrada. ¿Cuál es el valor de la función en 1, en un décimo, no en 1 entre 0? ¿1 entre qué? ¿Cómo? 1 entre 100. ¿Quién es f de x2 estrella? 1 entre 100. ¿Quién es f de x3 estrella? 2 quintos. ¿Todos me van siguiendo? Sí. Estoy haciendo las cuentas así despacito porque me gustaría que su primera tarea fuese encontrar aproximaciones, en este caso al área. Cuando dé otro ejercicio, a lo mejor les voy a pedir encuentren aproximaciones a la masa, encuentren aproximaciones a la distancia recorrida por una partícula. Bien. F de X de 4 estrella, ¿cuánto vale? 9 entre 16. Ahora sí vamos a sustituir. A lo mejor esto lo pueden colocar en una tablita. En una tablita y sustituir. A ver, jóvenes, entonces vamos a sustituir. F de X1 estrella, ¿cuánto vale? 1 entre 100. Le vamos a multiplicar por X1 menos X0. A lo mejor debía haber escrito aquí x1 menos x0. Lo escribo arriba por si requieren reproducir esto. Y que no haya duda. X1 menos x0. X2 menos x1. X3 menos x2. Y x4 menos x3. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale x1 menos x0? Un décimo. Más f de x2 estrella. ¿Cuánto es f de x2 estrella? 1 entre 100. Multiplicado por x2 menos x1. ¿Qué es? 1 entre 10. Más f de x3 estrella. 4 entre 25. Por x3 menos x2. 3 décimos. Finalmente, ¿cuánto es f de x4 estrella? 9 entre 16, que multiplica x4 menos x3, que es un medio. Cuando ustedes efectúen esta operación, ¿el resultado qué va a ser? ¿Un número? ¿Es un número o no? Sí. Es un número, el resultado es un número. ¿Y cómo pueden interpretar ese número?
como una aproximación, como una aproximación al área bajo la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada sobre el intervalo 0, 1. ¿Estamos bien? Bien. Bien, bien, jóvenes. Pues vean, este límite, en este momento les estoy pidiendo solamente que encuentren una aproximación. La definición es esta, pero si le quitan el límite y consideran una n particular, eso me dará una aproximación al área. Tan pronto como aprendamos a calcular ese límite, ya podremos decir si el área está definida o no está definida y cuánto vale. ¿Vamos bien? A ver, entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Vamos a reproducir rápidamente. Quiero definir lo que es el área de una región R que está bajo la gráfica de una función continua y positiva sobre cierto intervalo. Primer caso, considero una función constante. En ese caso, la región es un rectángulo y el área, por definición, es el producto de la longitud de la base por la altura. ¿Vamos bien? Posteriormente, considero una función que ya no es constante. Para poder aplicar lo anterior, o sea, cuando tengo un rectángulo, ¿qué hago? Rebano. Y entonces cada rebanadita, si la partición es pequeña, si la norma de la partición es pequeña, ¿cómo es la función cuando la restringo a cada uno de los subintervalos de esa, donde está definida esa rebanadita? ¿Cómo es la función? Casi, casi constante. Por lo tanto, la vamos a poder aproximar por el área de un rectángulo. ¿Cuál rectángulo? La altura que ustedes elijan, ¿verdad? Eligiendo un punto en el iésimo subintervalo, evaluando la función en ese punto y multiplicándola por la longitud de la base. Muy bien. Si tienen una aproximación a cada una de estas, a las áreas de estas subregiones, pueden obtener una aproximación a toda el área de la región R. ¿Cuál será la aproximación al área de la región R? La suma de las aproximaciones de las áreas de las regiones RI. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Cómo definimos el área? Observamos que a medida que la norma de la partición sea más pequeña, encontramos una mejor aproximación. Todo esto intuitivamente. Por lo tanto, esperamos que el área esté definida como este límite de una suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. Muy bien. Entonces, nuestro curso esencialmente va a ser analizar esta definición. Esencialmente. Pero les voy a plantear otros problemas, porque podrían decirme, bueno, está bien que aprendamos a calcular el área, pero esta teoría tiene demasiadas aplicaciones en las diferentes áreas del conocimiento. A ver, ahora voy a plantear otro ejercicio. El ejercicio va a ser lo siguiente. Pues consideremos una función f de AB en R continua. Y f de x mayor o igual que 0 en AB. Entonces a f, la función de velocidad de una partícula que se mueve desde A hasta B. Problema. ¿Cuál es el problema que quiero analizar aquí? Definir
calcular la distancia recorrida. En el intervalo de tiempo AB. En el intervalo de tiempo AB. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacerlo un poco con un poco más ordenadito que el problema anterior. Pues vamos a hacerlo por casos. Caso 1. La velocidad es constante. La velocidad es constante. Y su valor es K. Su valor, la velocidad es constante y su valor es K. Bien, hacemos un pequeño dibujito. Ahora, X. A lo mejor en lugar de X conviene considerar T. Si no tienen inconveniente, en lugar de poner f de x, voy a poner t. O sea que no importa, pero porque les digo, x la pueden interpretar como tiempo. Pero es preferible usar la letra t para denotar el tiempo. Entonces, este es el eje t y esta es la velocidad, v igual a f de t. Aquí tienen el intervalo de tiempo a b. Y estoy pidiendo en este caso que la velocidad sea constante. Si la velocidad es constante, ¿cómo es su gráfica? Un segmento de recta. Ahí está. Si la velocidad es constante, ¿cómo se define la distancia que recorre una partícula? Si ustedes van a 30 kilómetros por hora y recorren, digamos, en un tiempo de 3 horas, ¿cuál es la distancia que recorren? Van a 30 kilómetros por hora. En 3 horas, ¿qué distancia recorren? ¿Qué hicieron? ¿Qué multiplicaron? La velocidad constante por el tiempo empleado. Muy bien. Si la velocidad es constante K y el tiempo empleado es V menos A, les pregunto, ¿cuál es la distancia recorrida? El área de este rectángulo. ¿Verdad? El área de este rectángulo. Es otra vez. Entonces, cuando les digan, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la distancia recorrida por una partícula en el intervalo de tiempo AB cuya velocidad es K? Simplemente es el área. ¿Vamos bien? Fíjense cómo va a estar muy parecido lo que hice con el problema del área, y ahora lo voy a hacer con un problema de calcular la distancia recorrida por una partícula. Y así voy a ilustrarles muchos y muchos ejercicios, hasta que ustedes digan, ya, desarrolla la teoría del límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. Pero primero quiero convencerlos de que este límite surge, pero en exageradamente de situaciones importantes. Bien, caso 2. Caso 2. ¿Cuál es el caso 2, jóvenes? Cuando la velocidad no es constante, ¿verdad? Y luego consideramos, como dijo el compañero hace rato, ¿qué sucede si la función no es positiva? Si también es positiva y negativa y todo eso. Pero por el momento, consideremos este caso particular. Caso 2. La velocidad no es constante. Bien, si la velocidad no es constante, y este es el eje T, y este es el eje de V de F de T, y esto es, por ejemplo, el intervalo cerrado AB, la gráfica podría ser esta. Sería la gráfica de la función velocidad.
¿Vamos bien? Y quiero calcular, definir y calcular la distancia recorrida por una partícula en el intervalo de tiempo AB cuya velocidad está cambiando. Y es un problema interesante. ¿Qué es lo que hacemos de acuerdo al problema anterior? Calcular el área. Rebanamos. A ver, entonces, las palabras claves, ¿quiénes son? Rebanar, aproximar y aplicar el límite. En lo sucesivo, estas tres palabras son las claves para formular las integrales de una gran diversidad de problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rebanar, rebanar. ¿Por qué quiero rebanar, jóvenes? ¿Por qué quiero rebanar aquí? ¿Por qué quiero rebanar? Porque la velocidad, ¿cómo es en cada uno de estos subintervalos si la norma de la partición es pequeña? Casi constante. Otra vez la misma idea, la misma idea. Vamos a insistir, insistir. Bueno, poco a poquito. Entonces, ¿por qué quieres rebanar? Pues que en un intervalo de tiempo pequeño la velocidad es casi constante. ¿Y qué ganas si la velocidad es casi constante? Ah, pues que lo estoy reduciendo al caso elemental. En ese caso ya puedo aproximar y decir qué cosa es la velocidad aproximadamente. El producto de la base por la altura. ¿Estamos bien? Bien, entonces se considera una partición del intervalo AB. Pero que les quede claro, porque al rato, ustedes cuando vayan a pedir trabajo, no les van a decir, mira, aquí tenemos varias integrales o varias sumas de Riemann, quiero que las calcules. No, jóvenes, la gente tiene problemas y hay que modelar, hay que decir, hay que aprender en dónde se aplica la integración, en qué clase de problemas. Ah, tienes este problema. Ah, la integración es fundamental para resolver el problema que tienes. ¿Vamos bien? Entonces aquí ustedes dicen, pues rebana. Pues rebana. Muy bien. Si este es, por ejemplo, TI menos 1 y TI, entonces empezamos. Sea P la partición donde A es igual a T0 menor que T1 menor que TN igual a B. La distancia, vamos a poner la distancia recorrida, vamos a poner como S. Sea S la distancia recorrida en el tiempo B menos A. Y sea SI la distancia recorrida en el intervalo de tiempo TI menos 1, TI. ¿Me van siguiendo? Otra vez, estamos reproduciendo casi lo anterior. ¿Estarán de acuerdo que la distancia S recorrida es igual a la suma de las distancias S1 más S2 más SN? ¿Sí? Pero la distancia SI, aproximadamente, ¿cuánto vale? A ver, si estoy en el subintervalo TI menos 1, TI, aproximadamente, ¿cuánto vale la distancia que recorro? ¿El producto de quién? De la velocidad por el tiempo. A ver, ¿cuál es el tiempo, jóvenes? TI menos TI menos 1. ¿Y cuál es la velocidad? Es el valor de la función en cualquier punto. ¿Está claro? En un TI estrella. ¿Me van siguiendo? Este es el producto de la velocidad por el tiempo empleado en ese subintervalo. Por lo tanto, la distancia recorrida la voy a aproximar por esta suma. La suma desde igual a 1 hasta n de f de TI estrella por TI menos TI menos 1.
¿Cómo se llama esta suma? Una suma de Riemann. ¿Estarán de acuerdo que si la norma de la partición es suficientemente pequeña, la distancia es mejor, se aproxima, esta suma se aproxima mejor a la distancia que queremos definir? Sí. Por lo tanto, ¿cómo vamos a definir la distancia? Definición. Definición. S será igual a ¿quién? Al límite de la suma desde I, desde 1 hasta N, de F, de TI estrella, por TI menos TI menos 1, cuando la norma de la partición tiende a 0. Siempre que ¿qué? Vean lo que hice en el anterior ejercicio. Dice, ah, pues vamos a reproducir eso. Siempre que. Siempre que ¿qué? Que exista el límite. O que el límite exista. Que exista el límite. Otra vez. Si quiero calcular la distancia recorrida por una partícula cuya velocidad se me ha dado, simplemente debo calcular el límite de una suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. Y desde el punto de vista geométrico, ¿qué significa esto? ¿Qué cosa es eso? El área bajo la curva. Entonces, cuando les diga calculen la distancia recorrida, ¿qué van a calcular? El área bajo la gráfica de la función. Aunque les digan, oye, te pregunté distancia, no área. ¿Está claro? Pero la distancia se puede interpretar como el área bajo la gráfica de la función.